Corto está en el móvil. Hola, buen día, Rodrigo. ¿Dónde estamos? Parece ese choque nuestro de cada fin de semana. ¿Cómo te va, Eduardo? Ahí estamos, mirá. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola. Buen día. Sí, sí. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día para todo el equipo. Sí, es el choque de cada fin de semana. Ahora, tiene una cosa, Eduardo. Venimos contando diferentes choques. Nunca vi algo igual. Y te voy a contar por qué. Mirá, un auto, ¿sí? Una pareja, pobre, se le trabó la dirección. Ahora te voy a mostrar el vehículo que ocasionó todo esto. Chocó a 6 vehículos. Mirá, te voy a empezar a mostrar. Upa. Este Upa. Se llevó la mejor parte, entre comillas, ¿no? El espejo. Estamos en Corrientes y Dorrego, ¿sí? En dirección al centro. Villa Crespo, acá a la altura del viaducto del ferrocarril San Martín. Este, que es una Berlingo, se llevó la mejor parte. Mirá, primer auto. Empecemos a contar, ¿eh? Sí, sí. Empecemos a contar. Segundo auto, un 207, mirá. Le pegó. Todo el lateral. A toda la puerta, el frente, todo el lateral. Seguimos. Mirá, este se llevó la peor parte. Un 2008, se subió directamente a la vereda. Mirá cómo quedó, mirá. La rueda directamente salió. Se le arrancó. Este es el tercer auto. ¿Pero a cuánto venía el que se le rompió la dirección, Rodrigo? De un repartidor. Mirá, yo hablé con la pareja. Yo hablé con la pareja. Este, manejaba el hombre, se trabó la dirección. Estaban yendo para el lado de Barracas, porque ellos viven ahí. Habían ido a comer algo con unos amigos. No estaban alcoholizados. Tuvieron la mala suerte, me contó que se le trabó la dirección, decían que venían despacio por este carril, por el carril derecho. ¿En qué auto venía? Pues es raro que se te trabe la dirección de un auto, pero bueno, puede ser. Mirá, el de acá. ¿Qué auto es? A ver, ahí te muestro. A ver, debe ser un auto viejito. Ahí te muestro, Eduardo, mirá. Le pegó a la moto, sí. Le pegó al 207, upa. Y ahí vamos ahora a mostrarte el auto que ocasionó este accidente. Mirá, este es el auto. Es un 207. Sí. Venía por la derecha, se le traba la dirección, explotaron los airbags y impactó contra los autos que estaban estacionados de la vereda derecha. Y el último de todos es un Mondeo viejito, una patente C. Que también la ligó. Ese es el último. Tremendo, ¿eh? También la ligó. Ahora, la pareja, digamos, tuvo el gesto de buena voluntad. Es lo que dicen ellos, ¿eh? Sí, ellos dicen, bueno, se trabó la dirección y habíamos ido a desayunar algo cerquita de acá. Se traba la dirección y ocasionaron este desastre, ¿no? Sí. Pero tuvieron el gesto de buena voluntad, Eduardo, te decía, de dejar... Mirá, dejaron los datos. Dejaron los datos en cada... ¿Ves? Claro, porque se supone que por ahora los dueños de esos autos no se han enterado. Qué bar. Ahora salvo que se están despertando ahora. Se están, ¿no?, enterando ahora. Por la tele. Sí. Y lo están viendo. Uh-huh. Sí, yo no sé. Sí, se están enterando, se están enterando ahora. Sí. Yo recién, mira, hay dos preguntas, ¿no?, para hacer. Primero, ¿se puede estacionar acá del lado derecho, sí o no? Hay un cartel que marca que no se puede estacionar los días hábiles del lado derecho de 7 a 21. Así que en principio se puede dejar el auto estacionado, porque es un día, un día sábado, obviamente que no es un día hábil. Avenida. Y del lado izquierdo no se puede porque está la ciclovía. Claro. Después yo estaba pensando, Eduardo, ¿no? No sé si por ahí coincidís conmigo, pero esto, hay mucha gente que deja los autos durmiendo en la calle porque no tienen plata para pagar una cochera. Por supuesto. En general acá son todos los vecinos de los edificios. Claro, claro. El valor de cochera. Y en muchos casos por seguridad se deja sobre una avenida que a veces es más seguro que en un barrio, entonces por un tema de seguridad también. Hasta la moto que perdió, ¿no tenía la rueda o se voló con el choque? Estaba así sin rueda esa moto. No. Se voló por el choque, el choque. Recién una vecina me decía que estas motos pertenecen a unos chicos que trabajan como repartidores. Oh, pobre. Y a ver si podemos... A ver, justo recién vino un... Lo que no veo presencia policial para cuidar ahí los vehículos que están chocados, qué sé yo. Ahí tenés una rueda completa. ¿Esto ocurrió a qué hora? Reiteremos, Rodrigo, a ver. ¿A qué hora ocurrió? Y esto ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. Y vos sabés que es un buen punto ese, Eduardo, el que marcás. Porque no hay efectivos de la policía, ni tampoco hay agente de tránsito. Acá la verdad que los autos pasan a todo lo que da. A ver, ¿te molesto un segundito? Cortito para cortito. A ver,
vos sos el dueño, obviamente, de este auto. Sí. Bueno, vos dentro de todo, por lo que veo, te llevaste entre la mejor parte, ¿no? Zafé, zafé. Te mando el espejo nada más. El espejo nada más. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿y cómo? Y, ¿hablaste con el dueño del 207? No pasa nada. Es un espejo nomás. Ya está. Menos mal, ¿no? Olvidate. Te hago una pregunta. ¿Vos vivís por acá? Sí, ahí enfrente. ¿Y el auto lo dejás en la calle por un tema de costo, para no pagar la cochera, porque son caras? No. Por ahora estaba en la calle nomás. Lo guardaba en cochera, todo, pero bueno, por ahora. Bueno, gracias, ¿eh? Ahí estaba, entonces, el dueño de... Y ya van a ir llegando el resto, porque donde se enteren... Hay que tener cuidado. Sí. Ahí están abriendo un negocio atrás tuyo. Sí, mirá, Rodrigo, ahí mirá tu, la vereda. A ver. Ahí atrás, ¿ves? Está abriendo ahí el negocio, la ferretería. A ver este señor. Sí, de la ferretería. A lo mejor vamos a preguntarle. Al dueño de los autos, vamos, tenés buen ojo, Eduardo. Sí, ¿eh? Viste, tenés observando buen ojo, siempre lo que va pasando. Sí, ¿cómo te va? ¿Te molesta un saludo? Estoy en vivo, cortito. Bueno, ¿alguna vez viste un accidente así en la puerta de tu negocio? La verdad que no, es la primera vez. Hay muchos vecinos que dejan los autos acá también por un tema de costo, ¿no? Para no pagar la cochera, porque son carísimas. Es un gran problema ese. ¿Tenés idea cuánto sale una cochera por esta zona de Villa Crespo, Chacarita? Y más o menos ronda los 5.000, 6.000 pesos más o menos. ¿6.000 pesos por mes? Sí. Bueno. Depende. Hay cocheras que entran en el valor de 8.000, 9.000, 10.000. ¿En teoría se puede estacionar acá? Porque yo veo el cartel que dice de 7 a 21... No se puede estacionar. Dice de 7 a 21 los días hábiles, por eso. No. Al ser sábado. Es que la gente es un desastre, hace lo que quiere. Claro. Y yo creo que, como dice usted, por valor de costos, ese es el problema. ¿Cómo es su nombre? Bueno, Luis, muy bien. Gracias, Rodrigo. Amable, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está. No se puede estacionar, pero el tema no es el que estacionó, o en parte, en caso de no poder estacionar. Y sí, pero que se haya trabado la dirección, mirá vos, es todo un tema. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, repasamos los temas del día. Ahí vamos.